you always remember where you came from. You always remember that you grew up in the streets. Pues es un gran orgullo el representar a Tijuana, poner el nombre de Tijuana en alto. With Eric Morales, he is becoming a high-level guy. A ferocious fighter in Siberia. A young man with big ideas at middleweight. Jaime Munguia is back. He will take on Demetrius Fowler. He's exciting to watch. He loads up on punches. We're going to see what this undefeated fighter is about. Hailing from Tijuana, Baja California, Mexico, Jaime Munguia! Pues la verdad es una gran satisfacción el haber salido aquí. La verdad yo estoy orgulloso de haber salido aquí. Gracias a esto, pues soy lo que soy. Entonces, pues nada más que agradecer y bendecir este lugar. Su boxeo le permite gustarle a la gente, ¿no? Adicionalmente, pues estamos dándole herramientas para que haga mejor su trabajo y para que él pueda lograr lo que él realmente quiera y se enfoque y lo haga de corazón. Pues es un gran orgullo el representar a Tijuana, poner el nombre de Tijuana en alto. Obviamente, pues sabemos que ha habido bastantes campeones aquí en Tijuana, pero pues es un orgullo formar parte de ellos. I guess growing up in a very tough neighborhood, I'm sure Tijuana has its pockets of tough neighborhoods where he grew up from, built his character to what it is today. He's a fighter. He steps into that ring, the bell rings, and he wants to fight. He wants to brawl. En Tijuana salen duro ya los peleadores desde que llegan. Dicen más a veces hasta sin que sepan boxear, ya se suben y ya saben tirar golpes. Eso es lo que me gusta de los peleadores, pues, que de aquí de Tijuana, que son de Tijuana, son peleoneros, pues ya. Ajá, van a dar todo por el todo. Siempre me ha gustado el boxeo, siempre lo practicaba. Pues recuerdo aquí, me iba al gimnasio con mi papá ya cuando yo tenía como 12 años, puso un gimnasio aquí como a, que estará como a 2 kilómetros de aquí. Todos los días me recuerdo que salía de la colonia y me iba caminando, me iba en la bicicleta, me iba a entrenar y luego ya regresaba. Y pues así me la llevaba, aquí me la llevaba caminando por todo el barrio. No pensé si iba a ser boxeador, yo nomás me lo llevaba a entrenar, pues, enseñarle buenos caminos, no andar en la calle, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios salió boxeador y salió bueno, ¿verdad? Tijuana representa calidad garantizada de un buen espectáculo. Cuando la gente escucha la palabra de Tijuana, sabe que va a ser un buen combate. Cuando la gente escucha de la zona norte de Tijuana, sabe que es garantizado. You know, growing up in the streets, it's a whole different mentality. It's you're always in survival mode. And you know, when you take that inside the ring, when you train your body, your mind, your soul to fight, you always remember where you came from. You always remember that you grew up in the streets. Ahí es de mi papá, ahí en esa casa de madera, y arriba mi papá pues tenía su tele y todo. Siempre cuando quería ver peleas de box, venía con mi papá cada fin de semana las está viendo. México, como en muchas partes del país, tiene problemas económicos y los quienes nos dedicamos al boxeo
buscamos un lugar y el boxeo es un vehículo, un trampolín para poder lograr salir de la necesidad, de la pobreza. Así que hoy en día somos una potencia nacional y mundial. Pues un peleador de Tijuana para mí representa ahora sí que tener huevos, ir para adelante, pues tirar golpes. Obviamente también no es nada más irse a lo loco, pero en mi caso me gusta pues ir al frente y pelearme. It's basically like an automatic mode, it's a switch. You know, you think about those streets, you think about Tijuana, you think about where I grew up, and so it's built inside of you. Una vez, aquí abajo, estábamos este güey y yo, el Tavo. Graban al Tavo. Este güey es mi compa desde morro. Y una vez andaba, me acuerdo que mi papá me regaló una bicicleta moradita así chiquita y andábamos en los Diablitos. Y la pinche cicatriz esta que tengo aquí en la frente, andábamos rampeando en unos troques de tierra que echaron. Y en una de esas, este güey iba conmigo atrás en los Diablitos. Y en una de esas yo me fui para el cerro y este güey se aventó, me dejó solo. Me dejó solo, me fui y me enterré una lámina aquí en la cabeza. Y ya, yo nomás me acuerdo que me sacaron cargando del cerro. Y nomás me acuerdo así como de imágenes que miraba como una sábana así blanca llena de sangre. Y ya de ahí no me acuerdo de nada. Y dice mi madrina que dice, a este cabrón con eso se le va a quitar la maña de andar en la bicicleta. Y mi mamá tiene fotos del siguiente día que andaba todo vendado, en chinga en toda la bicicleta. Whether Munguía's hurt or whether he hurt his opponent, he has that switch that he has to, it's like, I have to fight. This is what I do, this is what I know. This is where I grew up, in the streets, in the barrio. ¿Qué recuerdas de ese Jaime chiquito? ¿Qué le dice el campeón mundial hoy a ese Jaime niño? ¿Qué le dices pues, a ese Jaime? Pues yo le diría que le eche ganas, que no se vaya por el mal camino, que siga trabajando, que puede cumplir sus sueños siempre y cuando siga trabajando y esforzándose pues al 100%. ¿Crees que este niño estaría orgulloso ahora de este Jaime? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad que sí.